de Israel por muchos años por el desierto hasta entrar a reposesionar de la tierra prometida. Es ese mismo Dios que nos acompaña en nuestro caminar diario. Tú eres, oh Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Y te damos las gracias en esta tarde. Y te pedimos que sea nuestro invitado para estar presente en este acto tan especial como es la puerta de copia a las enfermeras y la bendición también a todos que conforman parte de este grupo tan especial, enfermeros y enfermeras. Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder de los siglos y de los siglos venideros. Amén. Que no camina en los caminos que no deberían caminar.
pero sí caminando en la senda adecuada, porque ustedes serán como un árbol sembrado a orillas del río, que nunca, nunca se secará, pero dará fruto en el momento dado, fruto de esperanza, acompañamiento, solidaridad. Y lo bueno es que el pueblo, la sociedad costeña siempre sabrá que ustedes son enfermeras, porque ustedes desde unos años ya serán como funcionarios públicos y la gente sabrá muy bien si sos o no enfermera o enfermero. Por eso tu testimonio tiene que ser tal cual como el uniforme que están usando. Un color blanquito que significa transparencia, sanidad, pureza, felicidad, inteligencia y todas las cosas buenas que ustedes deberían hacer. En esta tarde, compañeros y compañeras, que Dios os bendiga y que sean sal en esta tierra para preservar, para guardar, para mantener y también la luz para alumbrar y darle vida y esperanza en medio de una sociedad muy conflictiva. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén.
se le ha considerado como un signo de identidad, entendido esta como el resultado de un proceso ideológico, el cual exige un elemento de diferencia para poderse expresar, en el que encontramos factores bien definidos como la pertenencia grupal o territorial. La sensibilidad, admiración y paciencia del personal de enfermería. La confianza es un modo de sencillez, servicio y de ser profesional de nosotras las enfermeras y los mundos. El origen de la confianza se remonta a la época de la servicio a la humanidad. En estos momentos tendremos el acto de imposición de compra. De nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes en vuestros estudios, en vuestros lugares de aprendizaje, en las clínicas, en los hospitales, y que la bendición y la presencia de Él esté siempre con ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amén. La escuela de enfermería agradece presencia a esta estudiantea. En estos momentos, los estudiantes cantarán el himno de enfermería. Con paciencia y con fe, disminuir el dolor solo busca, inventando de Dios el poder. Nuestra fe año de la carrera de enfermería, es el último año, por cierto, de la carrera de enfermería. Bueno, a mí me motivó estudiar enfermería porque es una carrera muy bonita, es para ayudar a todas las personas. Esta carrera se estudia con devoción, con ánimo, con dedicación, porque sabemos que todos los seres humanos merecemos un buen trato, respeto y amor, eso es lo mejor. Por ejemplo, viste que tus compañeras ahora pues siguen tu ejemplo. ¿Cuál es tu mensaje a este grupo que recibieron su cofia? Bueno, el mensaje que al grupo de segundo año, verdad, es que sigan, que le echen muchas ganas a sus estudios para lograr poderlos ver en tercer año y en la meta final, verdad, que es nuestro año social. Y sobre todo que atendamos a nuestros pacientes como nos atendemos a nosotros mismos, que tengamos esa empatía de sentir lo que otra persona siente para así poder dar un buen trato a estas personas. Okay, mi nombre es Castalia Chamorro. Ok, aparte pues que desde niña tenía esa pasión y me interesa la salud, y aparte pues que de mi familia no hay ninguna, decidí pues ser yo una de las que tomar el camino a enfermería. Y pues como sabemos de que enfermería es tener una vocación de aprender a servir sin esperar nada a cambio, y eso es lo que soy yo, servir y sin esperar nada a cambio, ayudar a los demás y estar ahí cuando más me necesito. ¿De qué comunidad venís? Soy de aquí, de Bluefield. Reina Gutiérrez, a la hora que nos están entregando la cofia, significa que hemos alcanzado un logro más en el aprendizaje que tenemos que tener como futuras enfermeras, que vamos a estar dando nuestros servicios a la población mediante ya sea en atención primaria o secundaria. ¿Qué te anima a vos a ser una enfermera? Bueno, lo que me anima a mí a ser una enfermera es que puedo ayudar a toda la población en general con mis cuidados de enfermería, para que tengan una mejor estadía si están internados en el hospital y que se mejoren con mayor facilidad.